que se pague el 8% que quedó de déficit con la aplicación de la cláusula gatillo. Tuvimos una inflación anual del 50%. Con la aplicación de la cláusula gatillo llegamos a un 42%, entonces estaríamos pidiendo que se aplique ese 8% en el mes de febrero. Por otro lado, según lo que ha especificado el Gobierno Nacional, el Banco Central y entidades internacionales, se estima una inflación anual del 30%. Al respecto decimos que estos serían los números básicos para empezar a trabajar en el nuevo salario docente para el 2019. Como los números del año pasado estuvieron previstos una inflación del 15% y llegamos a un 50%, la única garantía que tienen los trabajadores es que se aplique la cláusula gatillo para que se garantice no se pierda el poder adquisitivo del salario. Es un pedido de mesa de negociación, es importante que en la provincia tengamos por primera vez un encuentro entre el gobierno provincial y los representantes trabajadores para discutir estas políticas. Nosotros no estamos hablando de medidas de fuerza, es el primer acercamiento. Entendemos que de la misma manera que el gobierno provincial aplicó la cláusula gatillo el año pasado, seguirá con la misma política, es lo que deseamos. Hay que sentarse a discutir, no solo porcentajes, sino cómo se va a conformar el salario docente. Dentro del sistema educativo, la gente más vulnerable es la maestra. La maestra cobra mucho menos que un profesor. ¿Cuánto cobra una docente que recién ingresa a la educación pública a dar clase en los primeros grados, sin ningún tipo de antigüedad? Sin antigüedad. Con el último aumento, entraría con un piso salarial de 23.500, algo así. El miércoles 13 nos recibe la ministra Paulina Calderón. ¿Están pensando también que los reciba el gobernador este año? Deseamos realmente que el gobernador pueda, si no es él, una mesa, insistimos, de negociación salarial que no se ha dado nunca en la provincia.